Hola, ¿qué tal amigos de Gaming? Yo soy Mau y en esta ocasión me encuentro jugando una vez más Mario Kart Tour. Así es, Mario Kart Tour, lo sigo jugando porque me encanta la verdad este juego. Y pues bueno, en esta ocasión lo estoy jugando y mostrándoselos a ustedes para ahora sí que enseñarles la colaboración con el 35 aniversario de Mario. Si ustedes lo recuerdan, por ahí subimos un videito con todo lo que iba a venir en torno a este aniversario. Pues uno de ellos era la colaboración con Mario Kart Tour para agregar a este pequeño personaje que es Mario, ahora sí que en pixeles, como en su aparición original en Super Mario Kart, el juego original de Mario Kart. Entonces vamos a jugar rápidamente una carrerita para que ustedes lo puedan ver, porque la verdad está hermoso este personaje, me encantó lo que hicieron con él. Y pues al final vamos a dar un poquito de nuestra impresiones al respecto de este personaje. Vamos a ver la carrera. Pues bueno chicos, ahí lo tienen. Básicamente este fue el personaje añadido. Yo creo que ha sido uno de los más creativos que ha agregado este juego recientemente. Me encanta el hecho de que sea como este sprite en muchas dimensiones, por así decirlo. Está hecho como un modelo en 3D. Y por supuesto, un detalle que me encantó es que cambia la música y los efectos de sonido a como lo eran en Super Mario Kart en Super Nintendo. Sin duda un gran detalle, perfecto para celebrar los orígenes de la saga de Mario Kart y por supuesto de Mario. Y pues bueno chicos, vamos a estar al pendiente a ver si logramos conseguir también al Donkey Kong de pixeles para que ustedes lo puedan ver. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube si es que aún no lo hacen. Y por supuesto, seguirnos en todas nuestras redes sociales como lo son Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Mau y me despido. Hasta la próxima.